¿Qué pasa? Con la periodista Moni Valencia. Un programa de espectáculos, personalidades, redes sociales y gente como uno. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué pasa? Con Moni Valencia. ¿Qué tal este domingo? Saludo a las productoras, a Abby, a Fernanda, que por primera vez yo la veo por aquí, mucho gusto. Jennifer anda por ahí de vacaciones, me imagino que en Acapulco. Saludo a nuestros seguidores de Facebook y de todas las plataformas, a nuestros queridos amigos que siempre son fieles a este programa. Yo les agradezco muchísimo, ya se están conectando. Hoy tenemos un programón bárbaro, fíjense nada más. Tenemos aquí en el estudio a Mario Heras. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a ¿Qué pasa? Hola, hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Muchas ¿todo gracias bien? Pues miren, yo les voy a decir que Mario Heras es un gran cantante, es actor de doblaje, sabe hacer muchas cosas, pero ¿qué te parece, Mario, si tú nos empiezas a contar cómo te inicias en esto de la actuación y el doblaje? Porque eres muy joven. Platícale, por favor, a la gente de qué pasa. La edad es un poco relativa, pero sí, es que en realidad nos parecemos más jóvenes, pero no somos tanto. Nada, pues la verdad es que yo en realidad he hecho mucho, o sea, últimamente lo que más hago es doblaje, pero hice mucho tiempo teatro y teatro musical. Creo que de las cosas más destacadas que hice, bueno, empecé haciéndolo en la universidad, un poco accidentalmente, un poco porque yo estudié en el TEC de Monterrey y nos obligaban a llevar clases extras. ¿Aquí en México o en Monterrey? No, aquí en México, en la Ciudad de México. Yo soy de Pachuca, estudié ahí una parte de la prepa, vine a dar acá. De la tierra de los pastes. Exacto, del aire fuerte. Y entonces del justamente te obligan en la escuela a tener actividades extraacadémicas y yo pues jugaba fútbol como todos los niños y un día nos dijeron, pero fútbol no pueden. Ah, bueno, pues entonces yo cantaba un poquito y dice, bueno, pues voy a cantar. Tampoco, solo hay teatro. O danza. ¿Y si cantabas bien o tuviste que entrarle directo a las clases? Cantaba bastante bien, la verdad. ¿Así? ¿Así natural? Pues natural. Sí, un poco. La verdad es que mi papá canta muy bien y él era muy afinado, entonces yo pues cantaba con él mucho cuando era niño, pero sin clases ni nada, más bien yo oía a los cantantes y me gustaba. ¿Y quiénes te gustaban mucho cuando los oías? Cuando yo era niño cantaba mucho Emanuel, me encantaba cantar Emanuel. ¿Y te sabes sus canciones? Me sé muchas de Emanuel. Y cantaba José José, y cantaba Gualberto Castro, y cantaba cosas que oía mi papá, y cantaba los Beatles. Pero realmente no eran cosas para tu edad. No, lo que más me gustaba cantar eran los Beatles, y eso, por ejemplo, pues era todavía menos de mi edad, pero nada. ¿Qué es de tu edad? A ver, tú más o menos dinos cuántos años tienes, más o menos. No, tengo 41, no, sin susto. Y a tu edad, a ver, platícanos, ¿quiénes eran tus ídolos? Pues sí, que sí eran como de mi edad, o a lo mejor estaba yo un poco adelantado. Me gustaba un montón Soda Stereo cuando era niño. Ay, bueno, Soda Stereo, ¿a quién no nos va a gustar? Claro, buenos gustos. Me gustaba un montón Mecano, me gustaba un excelentes montón, gustos. Ya un poquito más grandecillo, Héroes del Silencio, en inglés me gustaba mucho Guns. O sea, Bunbury te encanta. Sí, aunque me gustaba más Héroes del Silencio, debo decirlo. Ajá. Debo decir que los arreglos de los héroes. Sí, muy buenos, muy buenos. Y ya, pero bueno, eso. Y entré al TEC, empecé a hacer teatro. Ahí como que te inoculan contra el teatro. Te dicen, vas a hacer, haz esto, está bien padre. Y luego te dicen, no, pero eres contador, acuérdate. Y yo. ¿Tú estudiaste para contador? Comunicación, pero nunca me dediqué a ser comunicólogo. Saliendo de ahí me puse a estudiar. Oye, es que los comunicólogos dicen que somos personas somos inadaptados. Un poco de todo, ajá. Sí, no, sí, hay que entrarle a actuar, vamos a actuar, no sabemos, vamos o aprendemos, ¿no? Fíjate que padrísimo que tú te hayas dedicado también a esto. Fui comunicólogo, estudié después producción para espectáculos en vivo, hice un diplomado en una escuela que se llama Escenotecnia, que te ayudaba como a eso. Estudié al mismo tiempo un poco de canto, un montón de teatro, creación del personaje. O sea, te has preparado bastante bien y te ha ido bien. Pues sí. Porque sí, también eso es muy importante, uno luego puede estar estudiando muchas cosas, como digo yo, a veces tienen maestría, doctorado, postdoctorado, pero todavía no encuentran trabajo. A mí me parece increíble que hay mucha gente muy preparada, pero
no encuentra trabajo o dice, ¿usted qué sabe hacer? A ver, aquí está el currículum, pero ¿qué sabe hacer? Qué bonito poder combinar las dos cosas, ¿no? Pues sí, también creo que es un asunto de aventarse un poco. O sea, yo he tenido un montón de suerte, pero también he sido necio y me he aventado a hacer. Eso es muy importante, la suerte, el carisma y la voluntad. Porque, a ver, cuando tú vas a buscar trabajo y llegas a una entrevista, o a veces, pues no te quieren dar la entrevista. Tú ahí estás ahí como que viendo a ver a qué hora abren la puerta para colarte, ¿no? Para colarte, justamente. Así de plano, igualito. Muchas veces. O las fotos, antes era con las fotos, con los opacos, que los actores andaban repartiendo fotos, yo recuerdo en Televisa, cuántos actores, iban nada más a eso, a ver qué día tenían el chance de que el alma de Dios que estaba ahí nombrado como jefe de reparto, pues se apiadara, y tenía así un altero de fotografías, currículum, igual con los escritores, ¿no? A ver qué día tienen un chance. Pero bueno, ya después de todo ese proceso de formación y de que descubres tus talentos, en este momento tú estás en Un Aplauso para el Amor y nos viene a platicar Mario Heras de este espectáculo maravilloso en honor a José José. Sí, es un tributo que armamos para José José. Lo escribí y lo ideé con Víctor Hugo Sánchez, que es un periodista. Le mandamos un gran saludo a mi querido colega Víctor Hugo Sánchez, tan respetado, admirado, lindo, de buen carácter. Bueno, buena tiene persona, tantas cualidades. Tan ligado últimamente. Tan lindo, No, yo quiero muchísimo a Víctor. Besos, sí, besos. Víctor Hugo fue nuestro. Yo y una amiga que se llama Alicia Paula, que hace teatro musical también. Tenemos una empresa que se llama Resorte Teatro y hacemos un poco de conciertos teatralizados y algunos espectáculos, algunas obras de teatro de pequeño formato. Trabajamos con él haciendo. Él nos hacía el RP de un espectáculo que se llamaba Las de Loti, que estuvo por ahí de hace 10 años. Sí, me acuerdo. Años. Y de pronto, cuando un día en una fiesta nos dijo, oigan, ¿y qué sigue? Y le dije, vamos a hacer una cosa nueva, pero te vamos a subir. Él nos contaba mucho anécdotas de cuando él ha sido RP de diferentes personas, y nos contaba recurrentemente de José José, uh-huh. Y yo ahí dije, Víctor Hugo, ¿y si contamos eso al público y cantamos? Y él se quedó como de, surgió la idea con él. Yo no hago esto, yo lo platico aquí, pero me da pena, me da miedo. No, súbete. Ándale, que animas a Víctor Hugo y lanza. ¿Desde cuándo está ese espectáculo? Porque yo recuerdo que ya lo han presentado en otras ocasiones. Ese espectáculo lo empezamos en junio del 2017. O sea, ya va a ser su aniversario. En la Ciudad de México, y pues lo tuvimos que cerrar porque la ciudad se cayó. Con el temblor, en el año del temblor, sí, fíjate sí. Que. ¿Y en dónde estaban cuando estábamos fue eso? En el Cuevón de Escenaria. Y estuvimos ahí pues un rato, la verdad es que teníamos larga no temporada. Me invitaron, qué mala onda. A este sí voy a ir. No me han invitado, pero tú ya me ya estás invitando. Invitadísima, ¿verdad? Estás desde hace tiempo. Ah, bueno, ¿no? Luigi. Después de ahí, en realidad, pues cerramos el show, nos quedamos como con un pendiente. El año pasado, terminando la pandemia, lo teníamos como listo, entonces lo volvimos a presentar en varios lugares, como en un formato chiquito. Ese show, en realidad, siempre se nos había antojado hacerlo, pues, en muy grande, pero bueno, lo hacíamos 4 cantantes, Manuel Gorka, Alicia Paola, originalmente estaba Ruth Robles y yo, y Víctor Hugo. El pianista y el director musical es David Pineda, que es un chico que hace teatro musical y que hace muchas cosas de muchos arreglos, es un geniecillo. Y de ahí lo hicimos el año pasado, nos dieron ganas de soñar de nuevo en grande y se nos ocurrió hacerlo con una orquesta. Entonces la estrella de esta temporada nueva es que tenemos 10 músicos, que suena, 10 músicos no es tanto, hasta que tienes que meterlos en un escenario y no caben. Tienes que meterles en un escenario y además pagarles, ¿cierto? Entonces, a la gente le vamos a recomendar que vaya a ver esta producción maravillosa, tributo a José José, en donde Mario Heras es uno de los principales cantantes, él ideó parte de este espectáculo. ¿Y en dónde se van a presentar? Nos estamos presentando en un lugar que se llama Deja Vu, que es unos teatros que están ahí cruzando Churubusco en la calle de Centenario, Centenario 159. Es un foro, la verdad es que es un foro muy bonito. Tenemos una idea, ojalá nos pegue, que es
regresar a la vida del centro nocturno de la Ciudad de México. Parece que la Ciudad de México, siendo tan grande, tiene muchas opciones, pero en las noches en realidad todo cierra temprano. Sí, es cierto. Y ya no hay como esta vida del centro nocturno de antes. O sea, tienes o vas razón. Al antro o vas, o te vas al cine, pero si tú quieres ir como a cenar un poquito, escuchar música, pasarla bien, ya casi no existen esos lugares. Deja Vu es uno de estos teatros, bares que todavía existe. Donde, o sea, es un lugar donde está abierto mesita, todos los días. No, más bien tienen muchos espectáculos de distintas cosas todos los días. Pero bueno, tienen unas, o sea, puedes ir a sentarte, tomarte una copa, cenar algo. Ah, eso está padrísimo, mientras ves el espectáculo, un poco como era el patio. Un poco a la usanza de eso, que era cuando José José era... Oye, yo acabo de pasar por ahí, por el patio. Que es un desperdicio que está No, ya es un edificio en ruinas. Sí, eso cayendo. Es tristísimo y tienes muchísima razón. Bueno, entonces empezamos el 29 de abril, ¿a qué hora? El 29 de abril tenemos una función, es a las, la entrada es a las 9:30, el show empieza un poquito más tarde porque es como ir como para calentando motores. Que se tomen unos tequilitas, ¿no? Para que la gente se empiece a animar ahí, ¿no? A cantar, porque me imagino que lo que ustedes cantan contagian al público. Pues mira, la verdad es que la gente sí canta mucho, sí canta mucho. Oye, es que la de las canciones de José José se las saben hasta los niños. Parece la verdad. Parece que no, la gente dice, ay, es que no las conozco, hasta que están ahí y dicen, ah, sí me sé esa, ah, esa también. Ay, pero si es que en todas las casas mexicanas están los discos de José José, por favor. Oye, ¿y serías capaz de regalarnos un pedacito de alguna de tu canción favorita de José José? Mira, mi canción favorita no, porque es El Triste y... Entonces esa hay que preparar muy bien. Vamos a cantar, pero les canto algo, sí, como... Cántanos, cántanos. Vamos a cantar, esta la canto en el show. Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado. Cuidado con tus mentiras, que yo las puedo adivinar cuando me miras. Cuidado, mucho cuidado, que estoy de vuelta cuando tú ni has comenzado. Cuidado, no estoy tan ciego para dejarte continuar con este juego. Cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado, piensa que el mundo seguirá girando y alguna vez acabarás llorando. Y ya, porque está ahí. ¡Qué precioso! Felicidades. Entonces, bueno, ya aquí Mario les dio una probadita de lo que pueden ustedes. Y solo soy yo, en realidad quiero presumir mucho que tenemos. Ah, nada más eres una tú. Orquesta. No, que tenemos. Ahorita soy yo, pero. Ah, nada más eres el único que canta. Es una orquesta muy grande. La verdad es que sí suenan fantásticos, suenan espectacular. No, precioso. Tenemos cuatro precioso. Cantantes, un tenor, que soy yo, un barítono, una mezzo y una soprano. Los arreglos vocales de las canciones. Normalmente José José no tenía arreglos porque él era la estrella. Y aquí hicimos muchos arreglos. Hay canciones que son duetos, que son tríos. Hay canciones que tienen muchos arreglos. ¿Cómo cuánto dura el espectáculo? El espectáculo dura alrededor de 2 horas. Son 31 canciones, aunque en realidad son 21 porque hay dos popurrís. Pues porque también saber seleccionarte. Siempre va la gente y dice, ay, nos faltó esta. Y yo, sí, pero escoger a alguien que durante 15 años tuvo una tras otra, que sacaba dos discos al año, canciones, es un problema. Entonces, bueno, cantamos un poco lo más representativo, cantamos un poco algunos caprichos nuestros, pero bueno, creo que vale muchísimo la pena. No, por supuesto. La gente se la pasa muy bien, y al final hay un karaoke para que si se quedan con ganas de cantar, suban a cantar con nosotros. Oye, Mario, y de estos cantantes actuales, ¿a quién prefieres de México? De estos cantantes actuales, no sé cuáles son los cantantes actuales de México. No, pues la verdad es que no soy gran fanático de los cantantes actuales, eso no. Es una cosa... ¿De los extranjeros tienes algún favorito actualmente? Pues mira, lo que pasa es que yo no es que uno se las dé de nada, porque luego la gente tiene esta tonta de, ay, es que creen que porque no les gusta el reggaetón son más o son menos. Pues no, mira, la verdad no me gusta porque no me llame la atención, porque creo que no es la disciplina que a mí me encantaría. Si yo hiciera programación de teclados, me encantaría programar eso seguramente, si fuera DJ, pero lo que cantan a mí, pues no me comunica nada, a mí, y está no, bien, bueno, y es muy encanta, respetable, ¿no? ¿Verdad? Porque... está chido,
Entonces no conozco mucha gente nueva que sean cantantes. A mí, justamente hace rato me decías, es que tú eres muy joven para José José. O no, porque siempre me ha gustado los cantantes, ¿no? Siempre porque uno crece con esa música. Siempre me ha gustado como el tener que decir cosas y tener que interpretarlas. Y me parece que por ahí va, sin ningún demeritar a nadie. Entonces no es como por ay, soy muy interesante. No, de verdad es que más. O sea, bien, Peso Pluma no lo escucharías. No ni tengo idea ni quién es. O sea, sé que en redes sociales hay un Peso Pluma y sé que hace unos días había una queja de que ya Bad Bunny subiera algo porque Peso Pluma ya no les gustaba. No podría decir que una canción de Peso Pluma. Es que esto es para todos los consumidores, ¿no? Por fortuna. Sí, claro, claro. Por sí, fortuna sí. Hay un público pues muy amplio, somos millones de mexicanos y de escuchas, pero pues qué bueno que tú eres tan disciplinado, eso es muy importante porque tienes una voz preciosa y claro, la juventud no está peleada para nada con presentar este tipo de espectáculos, al contrario, qué bueno que los jóvenes se involucren en dar a conocer a estos personajes, porque bueno, pues evidentemente las nuevas generaciones no conocen a fondo a José José y también es una gran opción, ¿verdad? Mira, la verdad es que he de decir que, por ejemplo, la hija de Víctor Hugo Sánchez, que es muy jovencita, dice, la primera vez que fue al show nos decía a su papá, bueno, pues yo voy porque pues, es tu show, ¿no? Pero dice que saliendo le dijo, oye, a ver, pásame una playlist de José José. Ya le gustó, ya onda, le encantó. ¿No? Al final, nosotros, desde la primera vez que hicimos el show, nos parecía que era una cosa reivindicadora, porque José José se ha convertido como un poco en la burla de los memes del güey que por borracho destruyó su carrera, cuando la verdad es que el tipo se acabó la voz cantando, ¿no? O sea, como que la gente de pronto dice, ah, pues es que pinche borrachín, sí, se los echó 30 años de su vida sobrio, después de que entró como a rehabilitación, y lo que sí es que el tipo hacía 12 a 14 fechas a la semana. Fíjate. Hacer eso, cantando, él siendo el principal y llenando los lugares que llenaba, de verdad que no hay cuerdas que lo resistan. Claro, por supuesto. Por supuesto. Se acabó la voz trabajando. Pero bueno, ahí de verdad le mandamos un beso al cielo. ¿Y en dónde te encontramos para que la gente te busque, aparte de este espectáculo, para que la gente te busque, te conozca, se haga tu amiga, te siga, te contraten, ¿verdad? Porque esto también es de mucha siembra. Pues estamos en eso. El espectáculo, todas sus redes son arroba un aplauso para el amor, así, un aplauso para el amor, sin espacios. Y las mías son todas El Mario Eras, E-L Mario H-E-R-A-S, El Mario Eras, así. Muy bien, Mario. Pues eso, mira, vamos a saludar a nuestros amigos que se están conectando aquí por redes. Me imagino que tú ya compartiste el programa, ¿qué pasa? Nosotros somos un programa familiar y por eso les traemos este tipo de espectáculos y de entrevistas para que ustedes, toda la familia, ¿verdad? Porque toda la familia puede ir. Lo cual pues es muy bonito que se integren y que vayan conociendo. A ver, vamos a mandarles saludos a nuestros amigos ahorita que encuentren que encuentre la liga. En lo que estamos en mándale eso, saludos en a lo tus que amigos. En eso, tenemos ahorita una fecha el 29 de abril y tenemos, ahora que dijiste de la familia, el 11 de mayo. No sé si les dar una pista de que el 10 de mayo es Día de las Mamás, pueden llevar a su mamá, se la va a pasar. ¡Ándale! Sí, canciones. Es cierto. Qué el 11 bueno, de mayo es jueves. Y el 18 de mayo también es jueves. Ya sé que es un poco que es en jueves, entonces la desvelada, pero les aseguro que no es tan tarde. De todos modos se desvelan viendo. ¡Qué buena idea! Netflix, entonces, el regalo para mamá. Porque la mamá, la verdad, este mundo no sería nada sin las mamás. Y por supuesto los papás. A ver, saludos a José de Jesús Escorza, que nos dice que nos quiere mucho. Muchísimas gracias. Saludos a Joaquín Páez. Muchas gracias, Joaquín. Tenemos aquí otros saluditos de nuestros amigos que nos ven en Colombia, que nos ven en Estados Unidos, nos mandan besos, abrazos y felicitaciones por el espectáculo de José José. Pues te agradezco mucho tu presencia, gracias a Víctor Hugo, les deseo lo mejor y por ahí me voy. Sí, claro, sí, sí, sí. Por supuesto, a mí me encanta José José, claro que sí. Muchas gracias por venir y felicidades. Muchas gracias, chicas, muchas gracias. Continuamos.
¿Qué tal, amigos? Aquí escuchando esa voz maravillosa de Mario Eras. ¡Qué bárbaro, eh! De verdad que sin palabras. ¡Qué bonito saber cantar! ¿Tú cómo andas en canto, mi querida Ame? Uy, no, no es lo mío. Creo que nada ¿no? más canto en la regadera, pero padrísimo. O sea, si te ponen un karaoke de plano, ni siquiera. Me gusta, pero no, yo creo que no los animo a que me escuchen. ¿Y cuál es tu canción favorita de José José? Ay, pues son todas. Yo escuchaba también mucho a mi mamá, escuchar a José José, pero me gusta mucho la de Almohada, El Triste, por ejemplo, que decía. Entonces hay muchísimas. Sí, es que crecimos varias generaciones con José José. Claro. Pues sí, a mí me gusta mucho, pues por supuesto en casa lo escuché, pero yo me imagino que tu nena pues no sabe identificar a José José, ¿verdad? No. Es importante que las generaciones, yo siempre he creído que debemos de tener varios tipos de instrucción, no solamente la instrucción visual, sino también invitar a los hijos a que escuchen diferente tipo de música, sobre todo a los mexicanos, a nuestros representantes, para que los identifiquen. En algún punto es una herencia también para los hijos. A veces dejamos los discos, bueno, nuestras abuelas al morir han dejado su música. Fíjate que yo iba con mi abuelita a Paul Muriart y a Fran Purcell. A ella le encantaba y a mí me encanta, como que de generación en generación, se ¿verdad? Permite, claro. Se va transmitiendo y eso es muy bonito. Bueno, pues vamos a entrar en materia con América, que nos acompaña como cada domingo, con un tema que me parece muy importante, las obsesiones. Así se llama nuestro programa de hoy, Obsesiones. Que miren, yo les voy a dar mi opinión antes de que empiece con América directamente, porque ella como profesional sabe que esto no es algo normal. Pero de las obsesiones se logran muchas cosas, como por ejemplo, imagínense la obsesión de la NASA de llegar a la Luna, de colocar al hombre en la Luna, todo lo que fue el proyecto Gemini, todo lo que ellos hicieron hasta lograrlo, porque hubo muchos intentos que no se lograron, hasta que ellos dijeron tal día, tal hora. Bueno, fue una instrucción directa del presidente Kennedy. Encontrar el Titanic, buscarlo durante años y llegar en 1985 a las profundidades, más de 3.000 metros, y encontrar el Titanic. ¿Son obsesiones, sí o no? Sí, bueno, podemos ahí, tanto la parte de ser tan perseverantes, ¿no? Hasta lograr lo que queremos, ¿no? Porque a veces confundimos. Pero la obsesión, hablamos que puede ser, llega a ser un trastorno mental. ¿Por qué? Porque, bueno, si ya hay una situación, bueno, hablábamos de la parte en donde qué tanto te está afectando, ¿no? Hay personas que son obsesivas para algo, para una situación, que si no lo logran, hasta que lo logran, pero aún así, pues obviamente les afecta en cuestión hasta de la parte de lo social, ¿no? Hablamos de que las personas con trastornos de personalidad múltiple o la parte de que hablábamos de que tienen alguna situación, pues obviamente necesitan pedir ayuda, ¿no? Cuando, por ejemplo, también están cambiando sus estados de ánimo. O sea, estos hombres, por ejemplo, los astronautas, que yo me he dedicado a conocer la vida de algunos astronautas, y ninguno estaba en su casa y todos terminaron sus matrimonios. Hablo del proyecto Apolo, porque pues estaban metidos en la NASA todo el tiempo. Pues un poco por las necesidades laborales, otras por esa obsesión de llegar a alcanzar su sueño, y que definitivamente rompieron el equilibrio, esas obsesiones para obtener, pues para lograr el objetivo, los arruinó en la parte familiar, con los hijos, porque aunque sean hazañas históricas, hay atrás mucho que deja el ser humano, ¿verdad? Por sí mismo, el tiempo, la calidad de vida, las mismas enfermedades. Yo conozco dos o tres amigos que les ha dado infartos por obsesivos. Claro. Y bueno, ni poco ni demasiado. Pero a ver,
¿En qué momento podemos reconocer que una persona lo que está haciendo? ¿Tú has visto la serie Friends? Bueno, pues Mónica es una mujer obsesiva que siempre está con el trapito limpiando y todo. Está limpiando todo y que nada se lo quiten del lugar donde está y a todos se los tiene bien controlados y ella tiene fama de obsesiva y ya es una enfermedad que se llama TOC. TOC, trastorno obsesivo compulsivo. ¿En qué momento uno puede saber que tiene eso? Porque tú puedes decir, yo soy muy limpia, me quiero bañar 3 veces al día, y los demás dicen, ay, esta pobrecita, se baña 3 veces al día, está mal, o nada más come y luego se va a lavar los dientes. ¿En qué momento reconocer y cómo reconocer personalmente que uno tiene un problema? Sí. ¿Y cómo se trata? Es muy importante pedir ayuda, porque obviamente sí necesita como esta parte de apoyo psicológico y en ocasiones también obviamente psiquiátrico. ¿Qué resulta? Obviamente tú dijiste algo muy importante, es la parte cuando ya le afecta a la familia, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues obviamente ya interviene la familia, ¿no? Le exiges demasiado, no nada más lo tuyo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, pues tienen que limpiar. Ahorita, por ejemplo, que pasó lo de la pandemia, pues hay gente que se quedaron hasta con esta situación de limpiar todo. Se volvieron muy limpiones. Sí, es efectivamente, pero porque había una situación que obviamente generaba un cuadro que generaba esta parte de ansiedad. Pero hay personas que, por ejemplo, pues obviamente constantemente tienen que estar limpiando su casa, no pueden ver el polvo, y eso ya afecta la dinámica familiar. Pero eso, ¿por qué viene? ¿Dónde se genera ese tipo de obsesiones? Generalmente se ve desde la edad adulta, pero estamos hablando de que quizá hubo mucha exigencia cuando eran niños, había esta parte en donde quería siempre agradar, o sea, son situaciones que se van generando, a veces pudieran ser algo que lo vieron, por ejemplo, y que obviamente ellos, o que simplemente la mamá muy castrosa, porque de repente es esta parte en donde te limito, entonces cuando hay demasiada exigencia, cuando hay una situación, pues obviamente se va a ir generando, ¿no? Lo vemos aún desde los niños, ¿no? Que empiezan con una situación de ansiedad, de que no saben cómo controlar las emociones, no saben cómo manejar los estados de ánimo. Entonces, si nosotros desde pequeños no los empezamos a trabajar, pues obviamente a la edad adulta, pues van a tener, se puede convertir en un TOC, efectivamente, ¿no? Pero aquí tendríamos que ver desde dónde está partiendo esta situación, desde qué herida podemos estarlo manejando, ¿no? Si es algo, una herencia generacional, porque también estamos hablando que, bueno, al final, pues también es algo hereditario, ¿no? La situación en donde, pues quizá la abuela, la madre o el padre pudiera estarlo presentando, pero sobre todo pedir ayuda. Pero se vuelven controladores y a veces insoportables, de veras. Imagínate que, bueno, conocemos, yo creo que a alguien así, que estás en una reunión disfrutando y de pronto esa persona llega a levantar todo, ¿no? Y tú dices, bueno, pues que ya nos está corriendo o qué pasa, ¿no? O que tiene todo acomodado perfectamente y algo se mueve y se disgusta o a veces, digo, rayan en lo absurdo. A veces rayan en lo absurdo, como si fuéramos a vivir y ser eternos arruinándole la vida a los demás, porque eso también pasa, que se crea una atmósfera de incomodidad cuando las personas rayan en eso, y a veces son señalados también, y eso es un sufrimiento. ¿Te acuerdas que hace 8 días hablamos de las personas apáticas? Así es. Que ese es como el contraste. Por eso ni poco ni demasiado. Hay personas que tienen sus documentos con un orden increíble, que de verdad son admirables, tener todo en orden, saber en dónde está cada cosa, y hay personas que tienen todo lo contrario, que también, pues ni poco ni demasiado. Yo creo que la infancia, ¿no? Eso también es fundamental. Claro, o sea que todo viene desde la infancia. Es que todo viene desde cómo los papás formaron, ¿no? Desde que ellos también traen también sus propias heridas, digo, porque aquí no estamos culpando la situación de los padres. Oye, ¿y qué herida sería esa?
Pues mucho la parte en cuestión, por ejemplo, el rechazo, una de las heridas, rechazo. El rechazo, ¿no? ¿Y eso es para llamar la atención, de hecho, los obsesivos? De hecho, es una persona que, por ejemplo, no soporta el rechazo, ¿no? O sea, obviamente por eso a veces tiende mucho a huir y en cierta manera es una forma de también que la gente se aleje, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente… O sea, ¿lo hacen para que se alejen? Es que hay personas que, por ejemplo, cuando tienen esta parte de herida de rechazo, ¿qué hacen? Huir de la situación. Ajá. ¿Y qué sucede? Obviamente cuando traen una herida, hablamos de rechazo, de abandono, pues obviamente inconscientemente hacen que la gente se vaya. Si te das cuenta, una persona que es obsesiva termina quedándose sola. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente, y quizá es su miedo el que la está generando, porque obviamente hay un miedo ahí, al miedo al abandono, miedo al rechazo. O sea, si te quieres deshacer de un novio, ponte a limpiar la casa todo el tiempo. Terminan quedándose solas, si te das cuenta una persona. Sí, claro, porque es que no quieren, yo he conocido personas, no sé ustedes chicas, de que no les gusta que nadie las visite, porque van a ensuciar la alfombra, y he conocido también amistades con alfombras blancas, o sea, tú imagínate poner una alfombra blanca en toda tu casa y que no se ensucie, a mí se me hace, bueno, eso increíble. Sí. ¿Y tú qué tan obsesiva eres? Pues soy muy, sí tiendo a ser esta parte de ser muy perseverante. Ajá. O sea, de hasta que logre las cosas, a veces es como que yo digo ya estoy más tranquila, o sea, sí tiendo a ser esta parte de perseverante. ¿No puedes dormir? No, ahí es donde ya yo siento que ya no llego a una obsesión, ¿no? Porque no es una situación que me permita no lograr hacer otras cosas. Y una obsesión es que te detienes ahí hasta que lo logras, ¿no? O sea, no quieres avanzar en otras cosas. Entonces, yo creo que en esta parte, pues yo creo que llego a un equilibrio, pero efectivamente es llegar a un equilibrio, ¿no? Cuando ya estamos rebasando. ¿Y cómo le hacemos eso? A ver, ¿qué tipo de terapia necesita una persona así? Generalmente, bueno, la parte de cognitivo-conductual ayudaría muchísimo la terapia, pero hay personas que requieren esto con un apoyo psiquiátrico también, ¿no? O sea, medicarse, ¿para qué? Para que también empiecen a trabajar esta parte. ¿Y cómo se vuelven? Su estado de ánimo. Es que se vuelven muy irritables. Oye, ¿cómo se vuelven? Todo lo contrario, dejan de limpiar, se vuelven un caos. No. La idea es llegar a un equilibrio, ¿no? Porque sí, también, claro. También una persona que no es saciada, que no le gusta tener también, pues obviamente estamos hablando de ahí también una situación fuerte, ¿no? Y que le puede generar una situación. Entonces, yo creo que es llegar a un equilibrio. Ajá, y cuando ya vemos que ya está afectando toda la dinámica familiar, pues obviamente es necesario pedir ayuda, ¿no? Y en el trabajo, en la escuela, pues en todos lados, ¿no? Claro que sí, América. ¿Y en dónde te encontramos? Dile a la gente para que te busque, los obsesivos, los flojos, tenemos de todo en esta comunidad, ¿verdad, mexicana? Pero pues todos necesitamos una ayudita, claro. Por supuesto que sí. Sí, por supuesto, bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales y dejo mi teléfono para el claro. Momento, es el 55-18-50-50-36. Pues muchísimas gracias por tu presencia, como siempre, querida amiga, psicóloga de cabecera. Gracias por la invitación. Porque la verdad es que a mí me sirve muchísimo personalmente la orientación y espero que a todo el público también. Continuamos.
Continuamos en ¿Qué pasa con Moni Valencia? Tenemos aquí en el estudio a Mario Gómez. Mario Gómez viene representando la empresa Barras de Access. ¿Se acuerdan que hace 8 días platicamos sobre Barras de Access? Pues mucha gente se quedó con las ganas de saber más de las Barras de Access y para eso está aquí Mario Gómez. Gracias. A la orden. Bienvenido a nuestro programa dominical ¿Qué pasa con Moni Valencia? Que es un programa de revista familiar para que la gente esté pues tranquila en su casa y que conozca este tipo de herramienta. A ver, ¿me puede platicar un poquito más acerca de los beneficios y de los riesgos, si es que hubiera? Ok, mira, con las sesiones de barra definitivamente lo que se obtiene es una mayor facilidad para soltar los cuentos que nos contamos diariamente. Sí, ahorita que te escuchaba las obsesiones, miedos y todo. ¿Se nos quitan con las barras de Access? Los comienzas a soltar. Lo que hace al correr las barras, vas a liberar las energías que tenemos atrapadas en nuestra cabeza. O sea, alguna vez si me mordió el perrito, voy a tener ese miedo a los perritos. Entonces, con el proceso de barras, comienzo a soltar todos esos cuentos, comienzo a descubrir realmente mi verdadero poder, ¿sí? A cambiar mis pensamientos, porque mis pensamientos crean mi realidad, ¿sí? Riesgos, no existe ningún riesgo, ¿sí? Que me digan, oye, tengo, no sé, marcapasos, eso, no hay ningún riesgo. Aquí sí, yo siempre soy muy claro, si alguien quiere cambiar algo en su vida, realmente, si las cosas van a ser, depende de la persona que esté recibiendo y que esté dispuesta a cambiarlo, ¿sí? Porque ojalá tuviera yo una varita mágica, tocarlos y mira, ya todos tus cuentos de limitación ya se desaparecieron, definitivamente. Claro. No, es comenzar a trabajar con ellos, simplemente correr las barras. Y a veces como terapeuta percibimos que a lo mejor lo siento, a veces les digo, oye, ¿por qué te siento como si trajeras el freno de mano? Como que arrancas y no arrancas. ¿Qué hay ahí atrás? No, pues nada. Y comienzo a hacer algunas preguntas. No, pues me pasó tal y tal y tal cosa. Y comienzo a confrontar todas sus limitaciones. Y en Access utilizamos un aclarador que es destruir y descrear todas esas limitaciones. ¿Sí? Entonces comenzamos en ese momento a trabajar, ir trabajando puntos específicos. Normalmente cuando me preguntan, oye, ¿cuántas sesiones me recomiendas? Definitivamente es elección de cada quien, pero le digo, si quieren alguien lograr algo súper extraordinario, hacer algo de fondo en su vida, les recomiendo a veces hasta 21 sesiones. 21 sesiones. Vamos a recordarle a la gente que las barras de Access es un tratamiento inocuo, que están ustedes ubicados en Miguel Ángel de Quevedo, número 140, interior 14. 140. Y ahorita nos va a hacer favor de darnos el teléfono para que la gente saque una cita, si es su deseo. Las barras de Access se trabaja con 32 puntos en el cerebro, únicamente tocando esos puntos para desprogramar aquello que nos está afectando nuestra vida, como pueden ser las obsesiones, como puede ser esa desidia que tenemos muchas veces para las cosas, la angustia. Nos ayuda, por ejemplo, a quitarnos los miedos para volar, para salir a manejar en carretera, para nadar, ¿para todo eso se nos quitan los miedos? Me da risa la angustia. Desgraciadamente las neurociencias le han puesto 20,000 nombres. La angustia, la raíz es miedo. Miedo. Sí, y el miedo te angustia, te angosta, te empequeñece. Claro. Una de las herramientas que manejamos en Access, mira, no importa que no entiendas nada, ¿a qué tienes miedo? Expándete. Sí, expándete y ve realmente si es real ese miedo, porque a veces como dices, miedo a volar, las estadísticas marcan que es el medio más seguro de transportarse sin tener. Sí, pero a mí me ha tocado gente en los aviones de tenerla que auxiliar por ataques de pánico en un vuelo y más en los vuelos largos. Sí. Por supuesto que el despegue y el aterrizaje se sienten terribles. ¿Y qué tal una bolsa de aire? Bueno, no solamente es eso, sino que hay gente que nada más de ver el avión dice, ¿cómo es posible que esto se vaya a levantar? Porque no dejamos de admirar, y aparte todos sí tenemos un cierto nivel de miedo, eso no lo podemos negar.
pero hay quien de plano dice, no, yo me voy por carretera, yo no me subo, pero ni drogado, ni dormí, ni con alcohol, ni con nada. O hay gente que está en, por algo, hay bares, de verdad, sí, porque no pueden con eso, o se toman su pastita. A ver, ¿las barras de Access nos van a ayudar para que evitemos todo esto? A disipar precisamente esas limitaciones. A disipar, sí. Disipar, qué bonita palabra. Hay palabras que no usamos, ¿verdad? No. Y se nos puede aclarar la mente también con las barras de Access, porque ¿qué pasa con el COVID? Muchas personas pues sufrieron enfermedades, tienen todavía consecuencias. ¿Las barras de Access nos pueden ayudar también a todo esto? Bastante nos puede ayudar, precisamente es disipar todas esas limitaciones, todos esos cuentos que nos contamos a diario. Me puede pasar esto, la verdad, casi siempre me les remito, no sé si tú seas mamá, pero dices... Sí, soy mamá de una niña preciosa que se llama Sara María, que le mando muchos besos a mi bebé de 24 años. Ah, bueno. Porque siempre sí. Son nuestros bebés, no importa la edad. Imagínate, si eres co-creadora de criaturas a imagen y semejanza de tu creador, la pregunta sería, ¿qué no puedes crear a tu alrededor? Ah, no, por supuesto, pero no todas las personas ni tienen la voluntad, ni tienen ese espíritu, y bueno, ¿qué más quisiéramos? Se trata el programa que pasa de contagiar también a la gente de entusiasmo para que dé un paso adelante, para que se atreva a experimentar otras opciones que no son precisamente ir con el médico corriendo, sino que se dé otras oportunidades que le van a traer muchos beneficios, pero lo que pasa es que no las conocemos. Es la idea de que estén ustedes aquí. ¿Y me puede, por favor, proporcionar su número telefónico para que la gente vaya a las barras de Access? Porque yo también ya estoy apuntadísima para ir a las barras de Access. Bueno, mi teléfono es 55 10 95 26 78. Sí, a ver si nos hace favor de repetirlo. 55 10 95 26 78. Bueno, pues queridos amigos, ya lo saben. ¿Y qué día abren en las barras de Access? Estamos de lunes a sábado. De lunes a sábado, y si quieren el domingo pueden ir a su domicilio, pues los terapeutas de barras de Access. Exactamente. Pues muchísimas gracias por venir. Aquí tenemos a Joaquín Páez, a mi querido amigo, que le mando saludos, a Isa Parrazal, mi comadrita linda, preciosa, a todos nuestros amigos que nos siguen, Víctor García, muchísimas gracias por vernos. Y ya saben que yo los quiero mucho también, yo los quiero mucho y agradezco que estén muy al pendiente de qué pasa. Y pues le agradezco mucho su presencia y espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos visiten. Continuamos.
queridos amigos. Regresamos a ¿Qué pasa? Ya estamos en la recta final del programa. Fíjense qué rápido se pasa el tiempo y tenemos aquí vía telefónica, como cada domingo, a mi queridísima amiga Marcia Brambila. ¿Cómo estás, querida amiga? ¿Sí nos escuchas, querida amiga? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, Mónica Valencia, ¿cómo estás tú y tu público? Pues estamos aquí pues muy contentos en ¿Qué pasa? Un domingo lleno de, pues de aquí tenemos celebridades, tenemos entrevistas, cantantes y bueno, nada más nos faltas tú. Ay, qué bonito recibimiento. Oye, y el invitado estelar también es el Sol, que ha estado a todo. Fíjate que sí, oye, es que sabes que de verdad cómo se va rápido el tiempo. Quiero platicarte de la obra de teatro Los huevos de mi madre. Los huevos de mi madre. Ajá. Tiene dos actores, justamente la fui a ver ayer, es una delicia. Es Fernando Botero y Norma Lazareno. Pero Fernando Botero, aparte de actor, de músico, es el dramaturgo. Y además es el que hizo la letra y la música. Ya. Esta obra de Los huevos de mi madre tuvo el premio Arlequín hace algunos años y se inspiró en algo muy, muy importante, que es una estadística en la que vieron cómo sufría la mujer después de la separación de su pareja. Y vieron que había una cantidad de mujeres que hasta se suicidaban después de la separación. Entonces, lo que hizo Fernando Botero con la obra fue tratar de plasmar esta misma situación, pero con los hombres. Entonces, ¿cómo los hombres le tienen dolor, tienen llanto, desesperación cuando son abandonados? Entonces, el personaje se esconde en su propio espacio, en su propia casa, para que nadie vea que está sufriendo, que está llorando, porque el asunto es que los hombres no lloran. Entonces, se esconde y hay una llamada constante de su mamá. Y es muy curioso porque se oye el teléfono que tiene un contestador y dice, por el momento no puedo contestar porque me estoy suicidando. Ay, cuando Dios. Me desocupe le regreso la llamada. Y esta madre es Norma Lazareno, que se la pasa llamándole la atención, hablándole, manipulando, recordándome de que yo dejé mi vida entera por ti. Una serie de cosas que son muy entretenidas, porque Norma Lazareno, cada que tiene una intervención, tiene diferente ropa, una ropa muy moderna, con unos tenis, luego baila, luego hace muchísimas cosas, y esto tiene música en vivo. Hay una banda formada por unos 6 músicos con un corista, y entonces el asunto es que Fernando Botero en determinadas ocasiones canta sus penas. Entonces la obra, la verdad, es muy divertida. Oye, Marci, ¿dónde la vemos? ¿Dónde la vemos? Bailando, cantando, es entretenida. La obra es una comedia musical, en algunos momentos se vuelve drama, pero realmente es una comedia. Se las quiero recomendar, es nada más está los sábados, a las 7 de la noche, en el Teatro Jorge Negrete, y es una delicia, es para todo tipo de público. Ayer tuve oportunidad de ver gente grande, gente joven, la gente aplaudimos las pintadas, a Norma Lazareno le va muy bien con esa actuación, es una primera actriz. Fernando Botero es muy simpático y esa es mi nota del día de hoy, mi aportación. Oye, Marcia, tengo entendido que a Norma Lazareno le van a dar una diosa de plata, porque las diosas de plata van a ser el martes 25 de abril, por su trayectoria justamente, y qué bárbaro, digo, trabajar tantos años, supongo que más de 50 años mínimo. Digo, si nosotras, amiga, ya andamos cuarenteando, trabajando, pues imagínate esos figurones, cuántos años tienen trabajando, y es un placer que todavía podamos ir al teatro y ver esa calidad, ¿verdad? Esa calidad de trabajos. Pues te agradezco muchísimo tu participación, querida amiga, como siempre, talentosa y linda. Te mando un abrazo, querida Marcia. Creo que ya se nos cortó nuestra llamada. Pues sí, definitivamente tenemos que ir al teatro, es muy importante como parte de nuestra cultura de todo tipo de entretenimiento, así apoyamos también a que la industria teatral
pues continúe, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cuántos productores apuestan por una obra de teatro y a veces esos productores pues pierden porque no hay, miren, montar una obra de teatro no es cualquier cosa. Primero es el concepto, la idea, buscar a los actores, ver el teatro, cuánto se paga de teatro, la renta, o sea, hay que sacar dinero para todos y hay veces los actores y los productores no ganan nada. Y dicen, no podemos estar viviendo solamente del cariño del público, ¿verdad? Porque pues sí, de alguna manera, pues es un negocio, se trata. Y para eso es muy importante que la gente se, pues, se anime. Aquí invitamos productores, actores, pues tratando también de divulgar la información, que eso es muy importante que se conozca, como en el caso de las barras de Access. Aquí ponemos un granito de arena para que ustedes conozcan las opciones, la oportunidad que tienen. Hay muchos espectáculos que realmente son de muy bajo costo, algunos que están al 2x1, que son muy accesibles. Perdimos comunicación con Marcia, pero le mando un abrazo con mucho cariño. Ya estamos en la recta final de ¿Qué pasa? Pero yo no quiero que ustedes se olviden, ¿verdad?, de que todas estas cosas que les comentamos hoy, nos las guardemos en nuestro corazón, que tengan los teléfonos ahí muy listos a la mano para ir a las barras de Access aquí con mi querido don Mario, con Joaquín Páez, que son personas muy lindas. Aquí dice, por aquí nos manda decir Joaquín Páez que don Mario, así lo dice Joaquín Páez, que es el dueño del negocio de las barras de Access, dice Mario es la neta. Pues don Mario, pues yo no lo conocía, claro que sí. Aquí tenemos saludos de René Ávila González, muchas gracias, éxito y bendiciones, excelente programa, muchísimas gracias a todos los que me dicen que está excelente y también a veces no está excelente porque bueno, pues algo nos falla, pero uno lo hace con todo el amor, cariño, dedicación, ¿verdad? Y también los invito, hago mi comercial, los invito a que lean La Verdad Noticias, en donde participo con un grupo de periodistas, estamos cambiándole el rostro a La Verdad, para que ustedes, por favor, busquen La Verdad, se meten al buscador y ahí están informados al 100%. Próximamente vamos a darles una sorpresa con un periódico digital que ya lo estamos preparando con todo el amor y todo el corazón. Saludos a Paco Reséndiz, el director del periódico, a Saúl, al equipo de periodistas de La Verdad, que yo me incluyo y con mucho honor y orgullo lo digo. Muchísimas gracias, queridos amigos, a todos nuestros amigos que se conectaron. Les mando besos, abrazos, bendiciones. Buena vibra, que pasen un día maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Los esperamos el próximo domingo en una emisión más de ¿Qué pasa? Con la periodista Moni Valencia. Gracias por su atención. Saludos, queridos amigos.